Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Patordio, soy dibujante, animador, músico, dibujante publicitario, por ahí soy más conocido con mi carrera de historietista. He trabajado en la revista Fierro en sus tres etapas, de la editorial La Urraca, la revista Página 12 y actualmente en el Destape. Hago dibujos animados, hago ilustración para niños, ilustración publicitaria, medios del exterior, la revista Roquín, he creado la primera historieta web y autobiográfica argentina Chico que no se chica. Bueno, y actualmente me encuentro presentando mis dos libros lanzados por Editorial Deux, uno Argentina Potencia y el otro co-auspiciado por Madhouse y Deux, que se trata de Los Años Metálicos, del cual les voy a hablar en este video. Primero, bueno, ante todo es una historia semi-autobiográfica que narra mis días como cantante de heavy metal aquí en la ciudad de Mar del Plata. Un poco lo que se muestra más que nada es una reflexión desde una crisis de los 40, una crisis de la mediana edad, tras el reencuentro con la vieja banda que mi personaje, o sea, yo tuve, a su vez también un reencuentro con un viejo amor, entonces todo una especie así de gran revulsivo que mezcla música, que mezcla la nostalgia, que mezcla una crisis también, ¿no? Todo esto, bueno, en el marco de una historieta, así que pretendía hacer algo más que una historieta de rock, simplemente. A su vez también es semi-autobiográfica porque muestro solamente a dos integrantes de la banda, que somos yo y Manuel Domínguez, que yo estuve en la banda Conan, banda que Manuel formó, estuve 2 años en su banda. Esta banda Conan duró del 85 al 2000 más o menos, y bueno, con respecto a contar las historias de los otros miembros, como fueron muchos miembros los que pasaron por esa banda, y aparte por una cuestión de andar escrachando, con Manuel Domínguez decidimos un poco contar una historia ficticia, ¿no? Emulando nuestra banda llamada Conan, la llamamos Barbarian, y bueno, pero contando cosas que nos pasaron, cosas que escuchamos, tapando otras cosas que no podíamos contar que nos sucedieron, pero bueno, traté de hacer un fresco más o menos bastante honesto de cómo yo lo viví, lo sentí, y también de cómo, también fue muy loco de cómo muchos amigos hemos pasado la crisis de la mediana edad con respecto a mirar el pasado, a mirar los 80s. Creo que salió un cómic sobre todo honesto, muy sentido. Es una palabra que también me dijo mi querido Solano López, que la llegó a leer en la revista Fierro. Esto fue publicado en la revista Fierro en el año 2008. Y a su vez también cuenta con música. Así que fue una cosa bastante extraña y bastante piola. Los Años Metálicos no es solamente una historieta, también es el libro que lo contiene y que a su vez también compila Los Años Dorados, que es una historieta que no llegó a salir en Fierro porque justo me hicieron un pedido de otras cosas, y queda muy piola porque es una reflexión sobre la banda, pero vista desde un personaje secundario que vendría a ser el plomo de la banda, el amigo. Así que me interesó contar la banda desde un lugar de amor, por ahí, como más genuino, ¿no? De alguien que pertenece sin pertenecer a la banda, ¿no? Tiene como un lugar así fuerte. También es una historia ficticia, pero también muy sentida. En el libro también encontrarán todo un compilado de Judas Riff, que es el personaje que desarrollé para la revista Madhouse, la revista Riff Raff, perdón, de mi amigo Fran Blumetti, por eso me confundí, que la creé en el año 85, y que es un personaje así muy divertido, que todo el mundo me reclamaba ver en compilación. Este personaje empezó en Riff Raff, pasó a Fierro y hubo una breve aparición por la revista La Mano. Y le tengo mucho cariño a este personaje, ya contaré por qué. Y me olvidaba, también está, como se llama, la historieta El Chabón del Póster, que narra el encuentro que tuve con Geoff Tate,
en el año 97, que para mí fue una cosa fortísima, fue una cosa maravillosa, porque realmente de idolatrar a alguien y encontrarse a esa persona que esperás, ¿no? O sea, fue muy fuerte. Y bueno, fue una historieta que hice este año durante la pandemia. Van a ver también el cambio de estilo que tengo durante todos estos años. Es un libro muy loco en ese aspecto, que refleja muchas cosas. Así que bueno, es una carta de amor a un ídolo, ¿no? Y bueno, en este libro también hay cuento un poco mi historia con esta banda, con Conan, con fotos, también un par de relatos míos, y lo bueno que hay son links para ver las actuaciones de la banda. Tenemos también un link para escuchar la música online desde YouTube. Hay un link también para descargar el álbum que hicimos con Manuel Domínguez y programado por Javier Pera, que consta de 11 temas, 4 de los cuales son una recreación de viejos temas de Conan y 7 temas son nuevos. Y bueno, después hay links también a compañeros de la escena metálica, como Roberto Melo, un gran guitarrista de aquí de la ciudad, que siempre hace sus locuras y muestra, pero más que nada muestra su destreza y gran arte. Así que se van a encontrar con un libro muy entretenido, como es, que espero, bueno, se lo agencien para estas navidades o para leer en la playa o leer en la montaña, donde quiera que vayan de vacaciones. Los años metálicos se muestran a los 80 de una forma un tanto romántica, ¿no? Pero bueno, fue una década muy importante para nosotros, porque fue nuestra época de juventud, de plenitud, ¿no? Donde curtimos desde los 18 años hasta, desde los 15 hasta a los 25, que fue una etapa fuerte. Como es para Argentina, los 80 fueron muy fuertes, porque fueron años de democracia después de salir de la dictadura, y fueron años de reverdecer, de volver a surgir la cultura, volver a surgir la cultura del pueblo, un montón de expresiones que estaban ocultas, y bueno, para el heavy metal, para nosotros, bueno, fue fuertísimo, ¿no? O sea, fue una cuestión de poder salir también con toda nuestra música y también con nuestro look, que era muy chocante para la gente. Había mucha resistencia, ahora hay muchísima más libertad para mostrarse uno de la forma que quiere y de poder también hacer el género que uno quiere. Pero en esa época estábamos como bastante restringidos, había también bastante persecución policial aquí en Mar del Plata, y lo he vivido también en Buenos Aires, que han metido en cana compañeros míos cuando fuimos a tocar. Pero por otro lado, fueron una época de muchísima creatividad y muchísimos cambios. Nosotros lo vivimos como consumidores de música, viendo cómo fue esa época tan loca, ¿no? Y tan plena, que para mí fue la década del heavy metal, de empezar con Iron Maiden, Quiet Riot, Black Sabbath, que ya venía de antes, Judas Priest, después bueno, vino Motley, Rat, Dokken. Después vino Metallica, después vino Anthrax, después bueno, Queensrÿche, yo que sé, un montón de bandas, terminando la década con Faith No More, por ejemplo, ¿no? Fue una época mágica, para mí fue una época mágica, y yo también la viví muy bien, fue muy divertido, será porque era joven, pero la verdad que fue una etapa muy rica, Y lo mismo fue para otros compañeros de otros géneros musicales, ¿no? En Buenos Aires, también para lo que fue el rock nacional, o aquí mismo en Mar del Plata. También había mucho fervor, la gente iba a los recitales, había público, había tribus, estaba muy piola, la verdad que lo vivimos a pleno. Llenábamos teatros, por ejemplo. Pero teníamos la contradicción de que no había tecnología. Por ejemplo, muchas bandas murieron sin grabar demos, y muchas bandas importantes no pudieron grabar álbumes. Es más, yo con una banda que curtí de 2 años, Armagedón, no tengo una foto. Tengo apenas registro de las actuaciones en vivo, por ejemplo. Bueno, eso fue la década de los 80s. Tener poca plata, pero bueno, a su vez vivirla full, después deslumbrarse por los avances tecnológicos, como los pedales, los equipos que llegaban al país de a poco, que eran los primeros
re caros y luego se fueron abaratando. Fue una época muy linda. Yo creo que todo lo que vivimos esa época, ¿cómo se llama?, la disfrutamos mucho, y bueno, este libro también pretende mostrar un poco eso. Bueno, uno de mis personajes más recordados es Judas Rift, como a mí me rezan. Y sí, fue algo muy loco, porque en realidad yo cuando lo creé no pertenecía a la tribu metálica, no, ni siquiera cantaba heavy metal ni nada. Venía escuchando otro tipo de cosas. Lo creo a fines del 84, como ese pedido de Fran Blumetti para la revista Riff Raff, que iba a estar por salir. Y la revista tuvo una pegada enorme, y el personaje también. Hecho que me lo recuerdan hasta ahora mucha gente. Patrón, yo de Riff, ¿cuándo vas a volver a hacer algo? Así que bueno, todos los que me rezan algo, bueno, van a encontrar acá en este libro un compilado más algunas historietas que seguramente no vieron. Así que bueno, ahí tienen para verlo. Judas Riff surgió como una cosa así medio de inconsciencia, porque yo no curtía el metal en esa época. Fue más bien hacer un personaje divertido, como Ricky de Marguerán, que era un personaje que salía en la revista Metal Urlante. Fue un intento de hacer eso más que nada. Pero bueno, quedó muy piola, y aparte es un personaje al que le estoy muy agradecido, porque yo intentaba entrar a la revista Fierro, fui durante un año, en un año y medio, fui 10 veces durante un año y medio, y rebotaba. Siempre me decían que volviera, había muy buena onda, pero el asunto fue que no entraba nunca. Y un día, yendo a tomar mate, llevando alfajores, así todo charlando, me preguntan, dice, che, dice, tenés, aquí estás publicando por algún lado. Yo digo, sí, estoy acá, esto, lo otro. Siempre iba publicando en revistas de rock, ¿no? Como Tren de Carga, Canta Rock, Twist y Gritos, todo así. Pero bueno, justo se va a la Riff Raff, y ahí les muestro Judas Riff en la Riff Raff, y dicen, esto queremos, me dijeron Juan Sasturain, el gran escritor y ahora director de la Biblioteca Nacional y fundador de Refierro y director en sus etapas. Como es, así que bueno, le dije cuántos kilos de historietas quieren. Así que eso me permitió entrar a la revista, y bueno, después fui haciendo otras cosas. Pero le tengo mucho mucho cariño, y bueno, puede ser que lo reviva para algo. Estoy craneando algunas historias. Nunca me gustó robar y aprovecharme de viejos éxitos ni nada. Pero se me ocurrió algo que estaría muy piola para que Judas Riff cuente todos los cambios que hubo en los 80s y hasta ahora también, todos los géneros, subgéneros, el aguante, los recitales, la profesionalidad en el heavy metal, todo ese tipo de cosas. Así que le estoy muy agradecido, es un gran amigo, Judas Riff. Bueno, en este libro cuento el encuentro que tuve con Jeff Tate en el año 1987 en Buenos Aires. Luego de 10, 11 años de idolatría de Queen Rage, que fue una banda que me partió la cabeza, porque de repente unía todo lo que a mí me gusta de la música, ¿no? Que era el drama, el sentimiento, una búsqueda inteligente y psicológica como tuvo Pink Floyd, sumado a lo que yo después hice, que fue el heavy metal, que lo empezaba a transitar, pero me gustaba sonido dramático, por ejemplo, de Judas o de Iron Maiden. Algunas cosas de Ozzy también me encantaban. Siempre una cosa así como más agregueta, medio densa, medio tristona. Algunos temas de Dokken, por ejemplo, hasta algunos temas Kiss tiene medio así darky, medio bajón. Def Leppard tiene algunos temas así medio melanco que me encantan. Pero con Queen Rage encontré mi banda. Me pareció más una banda súper influyente, sobre todo para movida nórdica y germana, tipos que no te la dicen, pero vos escuchás todos los afanos. Por eso yo no escucho mucho esas movidas, porque ya lo tengo todo en Queen Rage y mucho del disco de Warning. Para mí, bueno, Queen Rage me voló la cabeza a nivel musical, a nivel técnico, a nivel letras, y sobre todo la postura de los músicos, ¿no? Durante tantos años, que una banda impecable, una banda muy inteligente, y bueno, para mí fue fascinante. O sea, yo también tuve cosas que viví en mi vida y tenía Queen Rage de fondo, ¿no? Cuando me voy a Europa por primera vez y extrañaba a full a mi ex, a mi chica en ese momento, y como se llama, tenía la canción Sexy Woman, que explicaba mucho lo que me pasaba.
cuando murió mi padre, yo tenía la canción Bridge, también, que de Garmo habla de la relación padre-hijo. Así que bueno, para mí saber que venía a Queensrÿche, para mí era re fuerte, y sobre todo quería conocer a Geoff Tate, ¿no? Porque aparte yo canto y bueno, fue alguien que me influenció mucho, más que nada a la hora de tratar de desarrollarme técnicamente, porque fui a estudiar canto y todo eso, y me gusta mucho tratar de cantar bien en lo posible. Algo que espero escuchen después, rastreen mi música. Así que bueno, fue una cosa muy casual que se dio con los chicos de Madhouse, porque fui a vender una entrada que tenía además, y al final me la piden, me la agarronean, yo la regalo, si es buena onda, y Sebastián Feijóo me dice, vos sos muy fanático de Queen, yo digo, sí. Digo, te llevo al hotel donde están, así los conoces. Así que yo, aunque tenía un meet and greet al día siguiente, que lo había conseguido por un amigo de Mayo, así, digo, bueno, y resulta que Feijóo me hace entrar al hotel, pasamos todos y no sé qué contactos tendría, y me los encuentro a los Queensrÿche, para mí fue fascinante. Pero cuando lo encontré a Tate fue muy loco, porque me temblaban las piernas, de verdad. El tipo que tenés en el póster, por eso la historieta se llama El Chabón del Póster. Y me la acerco, empecé a balbucear y Tate me agarra del hombro y me dice, quédate tranquilo, que yo también fui fan. Así que con eso bajé. Y bueno, empecé a contar un montón de cosas, que para mí la banda fue como la banda de sonido de un montón de cosas mías. Le conté también de Jet City Woman, que era para mí, y mi ex en ese momento no salía con la flaca. Es más, estaba peleadísimo con esa piba. Pero le digo, che, igual aunque yo esté peleado, no me haces un autógrafo para ella, porque viste, por los buenos tiempos, porque ella ama a Queensrÿche. Le pone para Fabiana la Jet City Woman de Argentina, e incluso lo graba en un cassette de mensaje. Lo que para mí fue muy fuerte, fue muy lindo. Incluso más, me saqué el entripado porque en una en la canción Sweet Sister Mary hay una parte que me pareció Piazzolla, eso lo vi en el 88, se lo decía a todo el mundo, nadie me creía, y resulta que le digo a Tate, le digo, mirá, hay una parte en Sweet Sister Mary que parece tango, digo, parece, no sé si conoces a Piazzolla, y le digo, me parece Libertango sin la melodía, no sé, sí, así que me quedé impactado de cómo alguien de Seattle, del heavy metal, como se llama, conocí a Piazzolla e incluso incluyeron una partecita, ¿no? Un ritmo de un tango piazzolliano, muy fuerte. Y fue muy agradable la charla, porque el tipo me trató de puta madre, me trató muy bien, la verdad que tengo la mejor de los recuerdos. Estuve ahí de conseguirlo para ¿cómo se llama? El prólogo de este libro. Pero bueno, ya será para la reedición. Pero estoy ahí, ¿no? Bueno, este cómic viene acompañado de material de audio, no físico, que es lo que me hubiera gustado, pero sí tengo un link de descarga que está desde el Facebook del libro, que es Los Años Metálicos Oficial. Desde ahí se puede bajar para cualquiera que lo quiera escuchar. También está disponible en YouTube, que es el disco de Barbarian, que es el homenaje que hicimos Manuel Domínguez, guitarrista de Conan, y yo a la banda. Hay cuatro temas de esa época que los volvimos a grabar, Llegamos para Quedarnos, que es nuestro hit, Calles Desiertas, ¿cómo se llama? Después de Puesto de Combate, y Pisando Fuerte. Son temas que quedaron bastante bien, envejecieron bastante bien, y después hicimos siete temas que hablan un poco de la temática de lo que se cuenta en la historieta. No es una ópera rock, pero son temas referidos, así que pueden escucharlo mientras lo leen. A su vez también hay material de audio que van a poder ver, actuaciones de Conan mías del año 87, y después en ese mismo canal pueden encontrar también la performance de mi sucesor, Hernán Pari, que la verdad que hizo muy buen trabajo, y después hay también material de amigos en común de la banda, como Roberto Melo, y cosas que yo he hecho con él tocando en vivo, covers de Van Halen y todo eso, reportajes que yo lo he hecho a Papo, por ejemplo, bueno, un montón de cosas. La verdad que en el libro hay mucha data, está muy piola, y ahí van a poder encontrar un poco
el sonido de la banda, que bueno, Conan lo que tuvo fue una cuestión así medio, empezó siendo un híbrido de muchas influencias, AC/DC, Maiden, Ozzy, Motley Crue, algo así, y después se terminó mezclando bien la ensalada y terminó siendo otra cosa. Así que bueno, los invito a que lo escuchen, está muy piola, y también bueno, le voy a dar también un espacio a mi amigo Manuel Domínguez, mi co-keeper en este emprendimiento en la parte musical, que también me interesa que él cuente un poco sobre este disco Barbarian y sobre lo que fue Conan, ¿no? El sonido que tuvo, su evolución. Bueno, primero quiero decir que es un honor para mí formar parte de un cómic. Segundo, que este cómic muestra una época nuestra de cuando éramos chicos, que disfrutamos intensamente y que tuvo sus momentos muy arriba y algunos otros no tanto, pero que la verdad que nos marcaron para siempre, aparte de la cantidad de amigos que hicimos. En cuanto a lo que hicimos con la música, después de muchos años nos encontramos con Juan en la Paternal Rivadavia y nos pusimos a hablar de música. Yo dije que tenía unas canciones, me dijo que tenías otras. Yo le di a él las mías y él me dio las de él, y él me devolvió mis canciones mejoradas, y a él también le gustó lo que yo aporté a las de él. Y aparte también había algunos temas de la época vieja de Conan que por ahí pensábamos que necesitaban justicia de ser grabados, y que en esa época era una época muy difícil, ya que solo había tres o cuatro bandas que podían tener disco, y por lo menos con la grabación pudimos darnos cuenta que si hubiéramos tenido la oportunidad de ser producidos en esa época, como un montón de otras bandas que se sonaban todo, el movimiento hubiera sido mucho más amplio. Pero bueno, sí, nos metimos en el estudio, grabamos, y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado de las canciones, y aparte que iban perfecto con las historias que iba contando Juan, así que eso queda siempre abierto para que haya otra nueva parte de música, y también para, ¿por qué no?, alguna vez poder hacer la presentación musical en vivo. Así que bueno, eso es mi experiencia. Lo disfruté mucho la grabación, porque pude sacar lo mejor de mí, y las canciones sonaron realmente como queríamos, o a veces también algunas mejor de lo que pensábamos que iban a quedar. Así que bueno, les recomiendo que el libro, que es alucinante, todo el que vivió esa época se va a sentir identificado, y el que no va a saber cómo fueron las cosas de esa otra época, y que también, si quieren escuchar las canciones, las busquen en YouTube, o quizás próximamente podamos hacer algo de editarlo, si alguien lo quiere editar, o subirlos por ahí a las plataformas. Estamos viendo eso. Bueno, un saludo y gracias por todo. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Bueno, está en comiquerías de Buenos Aires y Mar del Plata, y hay algunos sitios, si vos pones el nombre del libro y venta online, que lo podés conseguir para el interior. Ahora, para el exterior, estamos viendo también desde el sitio de deuxstudio.net, que es la página oficial de la editorial, así que desde ahí lo van a poder conseguir. Bueno, ¿por qué los lectores de Madhouse deberían tener este libro? Creo que es un libro que espiritualmente nos conecta a todos los metálicos de todas las tribus, todos los credos, todos los aspectos, todos los sonidos, en algo esencial, ¿no? De cómo llevar esto, cómo llevar esto que somos, de cómo el metal nos ayudó, porque yo creo que es una, primero fueron como rueditas, una muleta como para poder caminar y poder erguirse en este mundo. Yo creo que alguien que curte el metal es alguien que tiene ante todo una determinación de ser uno mismo, de no entregarse al sistema. No lo digo esto como una cosa ampulosa, sino lo digo
más bien por algo que he visto, ¿no? Porque lo he visto en el exterior, o lo he visto también en el interior. Te conoces en un recital con gente del heavy metal y te terminás haciendo recontra amigo, terminás parando en sus casas, te ayudan, ¿entendés? Eso no lo ves en otras cosas del metal, en otras cosas del rock, en otras, y ni de la música, eso no lo ves. Entonces es un poco una cosa así medio, un intento de contar lo que me pasó, ¿no? Al ingresar al metal, a esta música hermosa, aunque nunca he sido un heavy tachuela. Yo que sé, mi primera campera de cuero me la compré en Alemania, en Nuremberg, en el 2018, y en CIA era una campera medio fina. Las camperas con las que canté fueron siempre prestadas. Pero bueno, siempre fui un metalero un tanto burguesito, fino, que le gusta Queen, así, ¿viste? No me puedo poner al lado que le alguien que le guste Megadeth o Slayer, pero me gusta Feinomor también, pero y me gustan muchas músicas. Pero bueno, ante todo es un canto de amor al heavy metal, ¿no? Y un intento de explicarse a uno mismo. Y sobre todo es un libro que no es un libro barato ni groncho, de tratar de contar algo desde el aguante común, o sea, que lo respeto. Pero lo que pasa es que yo no lo he vivido, entonces no lo podía contar. Pero bueno, quizás que salga un libro sobre el aguante, o por ejemplo sobre el aguante argentino. Yo nunca me copé con bandas de acá, pero respeto al que se copa con Iorio, con Hermética, con Rata Blanca, eso está bárbaro. Igual creo que pese a las cargadas entre las tribus nos respetamos y tenemos todo ese aguante. Cada vez que uno ve a alguien con una remera metálica, hay una onda. Si hay un quilombo, un tipo de una revera de heavy metal va a saltar por vos. Es algo muy loco. Somos una tribu. Hay un documental de un antropólogo canadiense que el tipo es metalero y lo explica muy bien. Recomiendo que lo busquen por YouTube, está bastante piola. Así que bueno, Los años metálicos es un libro muy entretenido, es un libro de 170 páginas por lo menos. Hay como más de 70-80 páginas inéditas. Para el que me ha seguido, van a encontrar también música, van a encontrar links a videos, un montón de data, y sobre todo, bueno, la carta de amor de alguien que ama esto, alma de la historieta, alma del metal, y a su vez también un intento un poco de filosofía o de psicologizar la cosa, pues soy medio así, que me gusta analizar todo. Pero siempre es de un marco de diversión y de entretenimiento. Así que bueno, para todos ustedes, Los años metálicos, disfrútenlo y agradezco a Madhouse la oportunidad de esta entrevista. Muchísimas gracias, amigos metaleros. Lo llevo en mi corazón.